hablar de mucha alegría, pero hay que preparar la mente y ya la preparamos. Y es el tema de las medidas, es el tema de los números, es el tema de las capacidades, ya sea en volúmenes, ya sea en metros, ya sea en pie cúbico. Todos acá fuimos a la escuela, al colegio y a la universidad y nos enseñaron a contar, nos enseñaron a medir, ¿ok? Y eso mismo que le enseñaron es lo que lo mete en angustia. ¿Cómo? Porque todos acá estamos acostumbrados, mal acostumbrados, a medir todo. Y ese es un problema. ¿Y por qué razón? Les voy a explicar por qué razón. Porque entonces llevamos una vida de cálculo matemático euclidiano. Ya voy a decir a qué me refiero con cálculo matemático euclidiano. Lo voy a poner en términos que todos entendemos. Ajá, ¿con quién te vas a casar? Con ella. ¿Y tiene plata o no tiene plata? Matemática euclidiana. Todo, hasta el casamiento, lo medimos en términos financieros. Todo. Y fíjense bien, en una etapa temprana de la vida, con los alumnos de primer grado, segundo, tercero, bachillerato y universidad, tenemos el deber sagrado de enseñar matemática euclidiana. ¿Qué es matemática euclidiana? Es decir, aprender, por ejemplo, ¿cuánto es un litro? Y todo se nos viene a la mente, el litro de Pepsi Cola y el litro de Coca-Cola. ¿Y cuánto vale el litro? ¡Una cora! Y nos comienzan a entrenar en el sistema métrico decimal. Sígame con esto. ¿Por qué razón? Porque aparece Yeshua. Aparece Abulafia. Aparece Shammai. Aparece Gilel. Aparece Nicodemo. Aparece Eliseo, el profeta Eliseo. Y pregunta, ¿cuántos panes hay acá? Pregunta Eliseo. Y él dice, tantos panes. Ah, ok. Y aparecen los matemáticos. Graduado de la promoción del Colegio San Francisco, y en ese tiempo habían tres tipos de bachillerato. Bachillerato químico-biológico, humanístico y físico-matemático. Y aparezco yo con orgullo. Soy bachiller físico-matemático. Y los 100 panes no alcanzan. Entonces nosotros venimos con una matemática a la Biblia. Y la Biblia tiene otra matemática. Y nos confundimos. Porque este es un libro sagrado, con números sagrados, y con historias sagradas, y con imágenes sagradas. Y nosotros lo profanamos. ¿Cómo lo profanamos? Trayendo nuestras ideas profanas de medidas al texto. Y no cuadra. No cuadra, porque para ellos poco alcanza para muchos, pero para mí no. ¿Y por qué no? Porque yo fui entrenado como bachiller, promoción 1992, de físico matemático. Para mí todo es matemática, como para muchos de ustedes, pero hoy vamos a aprender a abrir la mente, a abrir el cerebro. Luego aparece siglos después Jesús de Nazaret, en la misma línea que el profeta Eliseo. Ellos cuentan de otra manera. Obviamente Jesús conoce que 2 más 2 es 4, pero sabe que eso es una ilusión. Mientras que yo creo que es real. ¿Se entiende la diferencia? Entonces entran los discípulos y los discípulos entran en crisis cuando hay 5.000 y solo hay 5 panes y 2 peces. ¿Okay? Todos los que recibimos aritmética de Baldor y álgebra de Baldor entramos en una crisis. Y todos aquellos, por ejemplo, yo veo personas acá que trabajan con números en las empresas y todo lo miden, performance, y su jefe dice, me gusta esta empleada. ¿Por qué? Porque rinde. ¿Cómo que fuera jabón usted? Y miden con números un potencial, miden con números su potencial infinito. Y uno lo mete en el juego de lo finito. Usted dirá, pero ¿y por qué a los niños les enseñar ya no la matemática de la que me vas a hablar? Porque son niños. No los puedo entrar a un mundo más grande si no pasan por el mundo de conciencia restringida. Matemática es conciencia restringida.
Jesús abre la conciencia y nos entra, quiero decir esto, no es que nos entra a esa matemática, qué bonito lo que aparece en los evangelios. No, 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 es que eso es real, no es ficción. Ellos conocen cómo opera una matemática que ninguna universidad, ni Harvard, ni Yale conocen. ¿Ok? Porque si lo hubieran conocido, como decía Pablo, si conocieran la sabiduría de Dios, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Pero son sabios en su propia opinión, son sabios según criterios meramente humanos y no según la matemática divina, en la cual menos es más. Como lo descubren los grandes sabios como Steve Jobs. Aparece él con una idea del reino de Dios, menos es más, y nos sorprende con un teléfono, el iPhone, que no tiene ni un botón. Y estamos aquellos con el BlackBerry con 40.000 botones. Con 40, un montón de teclas que tenía el BlackBerry. Pero hay gente que ya va, hay gente que no merece, hay gente que este mundo no lo merece. Entre ellos está Jesús y está Steve Jobs también. Ellos descubren que hay un mundo que nosotros no lo conocemos, que la gente común no la conoce. Por ejemplo, hoy hablaba con Lisandro y yo, ojo, que esto también se presta mucha charlatanería. Yo te voy a enseñar cómo hacerlo. Claro que se puede enseñar, pero no es en un año, ni en dos. ¿Y cómo lo sé? Porque tenemos, si fuimos a bachillerato, fueron 12 años que nos dieron matemática humana. Y la matemática humana tiene su lugar. Pero vivimos en un siglo en el que entra la matemática o la mecánica cuántica. Usted dirá, ¿me va a hablar de mecánica cuántica? No, porque no tenemos todavía la capacidad de entenderla. Pero lo que estoy diciendo es que Jesús trabaja con matemática cuántica, física cuántica. A donde hay un sencillo principio. Cuando tú mides, se distorsiona la realidad. Por eso Jesús dice que todos se acuesten y que nadie vea. Porque si tú ves, se distorsiona la realidad. Más si eres incrédulo. Por eso examinen los milagros de Jesús. Todos sálganse, por favor, porque le voy a hablar. Talita Kumi, levántate a puerta cerrada. En lo oculto. De la nada, no sé si lo dijo a alguien de los expositores en Yom Kippur, habló. Que es de la nada que sale. Creo que Brenda. Ex nihilo. La creación es de la nada. Algo, de la nada, algo, de la nada, algo. Es como el sombrero del mago, pero no es magia, es conocimiento. ¿Ok? Conocimiento de un nivel, pero muy, muy, pero muy avanzado. Entonces venía el meam lo es. Fíjese bien, el meam lo es. Y esta enseñanza la vimos cuando estábamos en la San Francisco, ¿de qué lado? ¿Ok? Al otro lado. El meam lo es, ya decía, existe una regla. Cuando el meam lo es, comenta la parashat kitizá. Vas a contar alzando cabeza. Por eso hasta el día de hoy, usted va a recordar, es cierto, ustedes me enseñaron que el judío no cuenta uno, dos, el judío no cuenta personas. Porque él no quiere saber de cuándo es el ejército. Tengo 300 hombres, voy a pelear. Y el matemático Dios, que no es matemática euclidiana, y esto lo tenemos que entender. Si no lo entendemos, no vamos a dar el paso. El Dios que está por encima de la matemática, el transmatemático se ríe y dice, 300 son muchos, bájemelos. Y cuando le quedan 30, Gedeón le dice, hoy sí vamos a ir a pelear. No, pero yo eso no aprendí. Yo aprendí que para poner un negocio, $300,000. Entonces nunca lo voy a poner. Yo aprendí que para pelear, ¿cuántos llevan los del otro gimnasio de karate? Llevan 40. ¿Y usted cuánto lleva? Solo 10. ¡Pobrecito! Y somos víctimas de números que todos aquí vamos a aprender a manipularlos. El número está en función mía. Yo no estoy en función del número. Esta idea de Jesús, el Shabbat fue hecho para ti, no tú para el Shabbat. La matemática fue hecha para ti, no tú para la matemática. Mis clases de matemática con mis alumnos comienzan de la siguiente manera. Agarro la álgebra de Baldor, la pongo en el suelo y me paro en ella. Y les digo, ustedes también se van a parar sobre esto. Porque por alguna razón, cuando fuimos al colegio, el maestro, yo no sé por qué, quizás era porque era lo único que conocía,
Ponían el aljara de baldor, como en el cielo la ponían. Y nos entraba miedo. Imagínense, miedo nos entraba de los números infantiles. Números infantiles. Que hay que manejarlos. Pero hay que conocer que hay números más grandes. Entonces, esta porción que habla de Sukkot, habla de que para disfrutar Sukkot hay que quitar al cananeo. Y usted dice, ¿qué tiene que ver el cananeo con los números? O sea, también se lo voy a explicar. Dice Zacarías 14, versículo 20 y 21. Zacarías 14, versículo 20 y 21. Lo voy a leer. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos santidad al Eterno. Y las ollas de la casa del Eterno serán como los tazones del altar. Usted dice, ¿en cuál día? Solo lee el final del versículo 19. ¿De qué fiesta habla al final del versículo 19? Fiesta de los tabernáculos. Fiesta de los tabernáculos, ¿ok? En el día escatológico, y todos sabemos acá, que la última fiesta, ¿cuál es? La fiesta escatológica, tabernáculos, ¿ok? En el escatos, dice, los caballos llevarán grabados santidad al Eterno. Mire el 21. Y toda hoy en Jerusalén, el contexto es Sukkot, y Judá será consagrada al Eterno de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa del Eterno de los ejércitos. Esta palabra mercader, si usted tiene Google, si tiene más Biblias, y abre la versión Reina Valera Gómez, o Reina Valera 109, no la 1960, dice, y aquel día no habrá mercader, y aquel día ya no habrá cananeo en la tierra. Así dice textualmente. Lástima que las traducciones, el que traduce traiciona. ¿Ok? Nos pusieron mercader. Ahora, pero traicionaron de buena fe. ¿Por qué razón? Porque el mercader en la Biblia, en pensamiento rabínico, el mercader, ¿ok?, se simboliza por la imagen del cananeo. Y voy a explicar por qué. Porque el cananeo está acostumbrado, ok, tanto tienes, tanto vales. El hebreo no debería estar acostumbrado a eso. ¿Y por qué razón? Porque tiene otra matemática. ¿Cuál matemática? Una matemática mayor que la del cananeo. ¿Cuánto vale el litro de Pepsi? ¿Cuánto vale el galón de gasolina? Ustedes saben, ¿cuánto vale el galón de aceite? Jesús conoce esa matemática, pero Jesús es transmatemático. Como Elías, transmatemático. ¿Cuántas vasijas tienes? 4, 5. ¿Y están llenas? No. ¿Y qué capacidad tienen? La de una tinaja. Agarra todas vasijas. Y ve, porque así dice el Señor, el aceite no se va a acabar. Quiero decir algo, y esto es muy profundo. Esa es la realidad. Brenda dijo, meta realidad. Yo solo le daría cambio. En verdad, esa es la realidad. Y esta es una realidad parcial la que tiene usted. Si no entendemos eso, el ser humano siempre vive con el lado parcial de los números. Y hay otro lado. ¿Cuál lado? El lado infinito de los números. Y también quiero decir algo más. Y no el infinito de Cantor, sino un infinito más grande que Cantor. Y aquí hay un peligro ya. ¿Quién fue Cantor? Cantor es un matemático que a finales del siglo XVIII viene a decir que en matemática no solamente hay un infinito de números reales, sino que dice el infinito de los números reales es mayor que el infinito de los números racionales. Y también hay un infinito de números primos y hay un infinito de números naturales. Por ejemplo, el infinito de los números enteros es mayor que el infinito de los números naturales. No hay tiempo de hablar de eso ahorita. Lo que yo le estoy tratando de decir es que en matemática ya hay varios infinitos. Pero ojo con esto. Cuando viene Cantor, el matemático Cantor, ¿ok?, él descubre que en la matemática, no solamente contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, puedo llegar, es que no llego a nada, porque los números son infinitos. Pero los enteros no solamente es 1, 2, 3, 4, 5, perdón, los naturales no solamente, los naturales son 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero los enteros, también el 0, y también menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, y se siguen los menos, también no llega a nada. Descubre un montón de infinitos y obviamente a donde termina en el psiquiátrico. Lo
Lo que más admiro de Jesús es cómo maneja el reino de los cielos en la tierra. Todo esto es aprendido. Esto no es chafamina, es aprendido. Manejar las cantidades de arriba abajo es aprendido. Porque solo con lo de abajo yo puedo enloquecer. ¿Ok? Es más, por ejemplo, ¿quieren que enoje ahorita a Elon Musk y a Jeff Bezos? Los enojo ahorita, los voy a molestar a los dos. Se dice que los dos son billonarios, ¿no? Billonarios. Dios. Pero yo le tengo una noticia a los dos, a Elon Musk y también una noticia a Jeff Bezos, el fundador de Amazon. Y es que en Estados Unidos, un billón, Héctor, ¿qué es un billón en Estados Unidos? Tú lo sabes. Uno por 10 de la 9 Es, dólares. pero otra manera de decirlo. Tú lo sabes, no te pongas nervioso. Mil millones. Claro. Yo sé que tú lo sabías. En Estados Unidos, un billón es 1.000 millones, pero no en nuestro sistema de El Salvador de América. Aquí es 1 millón de millón. Es decir, según los estándares de acá, no son billonarios aún. Obviamente se enojaría. Este es un chiste de la matemática, ¿no? Se enojarían los dos. Tal vez en Estados Unidos sí, porque allá 1.000 millones es 1 billón, pero acá no. Acá llegas al billón cuando tienes 1 millón de millones. Y para ser honesto, a mí me hace más lógica eso. Y también, yo creo que también a ti y a todo el mundo. No sé por qué los gringos inventaron que 1.000 millones es 1 billón, porque no tiene ningún tipo de lógica. Ahora, pero aquí la cosa se pone más espectacular. Porque recuerde que el cananeo cuenta todo. Se pone más espectacular cuando venimos y entendemos al cananeo, por eso la Biblia decía, lo vas a destruir sin piedad. A aquel que mide todo, que pesa todo, que primero te ve los zapatos que andas, que primero ve en qué carro vienes. A aquel que siempre está hablando de que tiene 5.000 en una iglesia o 10.000 en su empresa. Lo tienes que destruir sin piedad. Ahora, si las cosas crecen, pues lo que el hombre espiritual y la mujer espiritual se pregunta es, ¿por qué ha crecido la materia? ¿Al servicio de qué va a estar? El problema es ir tras eso. Pero el punto es, de repente entonces hay que destruir al cananeo. Hay que ir más arriba que Cántor. Momento, que no, pero él quedó loco. Y en la espiritualidad, en el ascenso, ¿puedo quedar loco? Claro. Si no tiene maestro, puede quedar loco. Por eso uno necesita un maestro, un ciclo, unos 7 años, ¿ok? Para no quedar loco, porque es mucho. Por ejemplo, el cananeo sabe lo que es Google. Google. Google no es un buscador. Es el nombre que le pusieron a un buscador. Tú también, como eres matemático, sabes. Google viene del término Google. ¿Y qué es un Google? Déjeme contarle primero la historia. Estaba el que desarrolló el buscador Google, el que todos ocupamos, pensando cómo le iba a llamar al buscador. ¿Cómo le llamo al buscador? Quiero un nombre grande. Y se le ocurrió que en el universo los átomos de hidrógeno andan alrededor de 10 a la 80, la materia bariónica. Ya eso. Nos hace falta cerebro para pensar en eso. Pero dijo él y dijo, le pondré Google porque quiero algo grande, un nombre grande. Un Google es 10 elevado a la 100. 10 elevado a la 100. Un 1 seguido de 100 ceros. Eso es un Google. Y aparece Jeff Bezos, que no llega ni a esto. Y la gente aparece diciendo, wow, cuánta riqueza tienen. No tienen nada. Nada. Elon Musk no tiene nada. Y si él no tiene nada, yo, usted mucho menos. Pero el problema es que ya comenzamos a comparar medidas entre la Coca-Cola, litro y medio, y la Coca-Cola, litro. Y ahí sí, hay dos pelones, tres pelones.
que salen ganando porque tienen medio litro de más. Los millonarios de este mundo. Da risa. Da risa cuando conoce la matemática de Dios. Porque viene con Dios entonces. Y supongamos que yo logro poner 1 0 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
de otra matemática. Lo que el texto decía es lo siguiente. Los científicos, los de física cuántica, ya entraron allí y nos dijeron, en el nivel esencial, y oigan las palabras que ocupa la física cuántica, en Yom Kippur estuvimos hablando, retornemos a la esencia. Su esencia es infinita. Hay que aprender a ocupar la matemática infinita. Volvió a la esencia. En la esencia se encuentran todas las posibilidades que hay, todas las probabilidades. Por eso en cuántica, en física cuántica, no se habla de certeza. Se habla de probabilidades. Entonces usted dice, ¿y 2 más 2 es 4? Hoy tengo mis serias dudas. Probablemente. Si usted opera con 2 más 2 es 4, nunca será merecedor de ver un milagro. Ni uno. Ese se llama el cananeo. El cananeo. Y la gente se inventa un montón de cosas, ¿no? Así como hablábamos en Yom Kippur. Luego se inventan decimales para ser más exactos todavía. Y aparece el reino de Dios trayéndonos, mira, libérate del cananeo. ¿Y cómo? ¿Pero cómo me libero? Porque esa tierra el Señor te la da de gracia. Tierra que no trabajaste por ella. Y el cananeo, real estate, ¿cuánto vale la vara cuadrada? En la tierra prometida nadie puede comprar una vara cuadrada. Nadie. Nobody. None. Nobody. Entonces, obviamente, el peligro aquí es un buen peligro. Pero como yo tengo esposa y tengo hijos, no puedo llegar un día como llegó San Francisco de Asís, un gran místico de la Iglesia Católica Romana. Yo no puedo llegar como llegó San Francisco de Asís con su papá. Cuando él descubre a Dios, llega y el papá le dice, ellos tenían mucho dinero. Descubre a Dios. Y entonces él llega, obviamente, en un arrebato. Para mí es un arrebato de locura. Es no conocer que también este mundo tiene un sentido. Y se quita la ropa. Y el papá le dice, te voy a dejar sin nada. Se quita la ropa y se la tira. Y se va a la naturaleza, San Francisco de Asís, porque encontró a Dios. Eso nos recuerda la historia de Jesús, la perla de gran precio. Que aquel hombre que la encuentra, vende todo con tal de comprarla. Y comienza la alegría de su alma. Y usted dice por dentro, esto fue lo que yo sentí cuando encontré a Cristo. ¿Y qué pasó después? Y no me fueron a meter a una iglesia. Mira, hermano, y me medí en el diezmo. Esto es asombroso. Y nos damos cuenta lo duro de esto. Despertar a que hemos conocido un ídolo, pero no al Dios trascendente. Porque cuando se conoce al Dios trascendente, Jesús dijo, ya no hay afán por mañana. Porque el metahumano, como dijo Brenda, vive el presente sin prejuicios. Y se entra a esa dimensión ahora. Entonces, por eso se dice, no hombre, mira que para que bajes, come algo, cásate, mantén una mujer, mantén a tus hijos, mis hijos me dan polo tierra. Si yo no tengo hijos, yo me voy a vivir a una cueva. Descubrí al fin a Dios. Y eso es lo bueno de tener polo tierra. Tengo responsabilidades terrenales que me hacen aterrizar, pero las suplo ya no de algo, la suplo de la nada a algo. Fíjese cómo es esta matemática. Esto es muy profundo. Ya no la suplo de algo o alguien.
mi jefe. Su jefe es alguien, ¿no? Pero la cosa es que no funciona así la Biblia. ¿Sabe qué es Teshuvah? Teshuvah es despertar al flujo de la vida. Teshuvah es despertar al flujo de la vida. El flujo de la vida es de la nada algo. Ex nihilo. Cierren los ojos todos. Nada. Abre los ojos. Un montón. Cierra los ojos. Nada. Que se acuesten todos. Saquen a la gente curiosa. Vamos a operar en secreto. Y de esa manera entonces se entra una matemática fascinante, fascinante, fascinante. A una matemática de números de la Biblia que es alucinante. A la matemática de que Jesús estuvo ¿cuántos días en el desierto sin comer y sin beber? Y uno ya no cree que fueron 40 días. 40 días de matemática, ¿no? No, ya no. Trascendiste esa idea. Y te das cuenta que 40 es el número del agua, mem. El número de la transformación. Transformación que puede venir en 20 días. ¿Pero y por qué la Biblia pone 40? Porque la Biblia no habla matemática humana. La Biblia habla matemática divina. Entonces, cuando entramos acá, dice, en aquel día ya no habrá mercader, dice, y todo lo que, perdón, aquí estoy, Zacarías 14, correcto, dice, y todos los que sacrifiquen vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa del Eterno. Se imaginan ustedes, la gente dice, ¿y por qué Jesús se enoja? Claro que se va a enojar en el templo. Él trae la matemática del reino de Dios. ¿Y quiénes estaban en el templo? Vendiendo, comprando, haciendo negocio con las cosas de Dios. ¿Y qué hace Yeshua? Un látigo. Y le da vuelta a las mesas. Y quiero decir lo siguiente, porque yo espero que me estén entendiendo. Usted me está diciendo que vaya a cerrar mi negocio. No, entonces no me he entendido nada de lo que estaba hablando. Le estoy hablando que hay que tener los dos. Euclides le va a servir para acá, para el pan, para sus hijos. Pero si solo tiene a Euclides, no va a entrar allá. Entonces, ¿qué quiero yo? Lo que los sabios ya decían, no me des mucho, ni me des poco. Dame lo que necesito para elevarme. De ahí que en Rosh Hashanah no se pide, ni en Rosh Hashanah, ni ningún místico pide por el mismo, sino que siempre se pide solo por la cabeza. Si usted quiere pedir algo, pídalo por la cabeza, porque la cabeza también le da al cuerpo. Si un día tiene una necesidad, nunca pida por usted, pida por toda la cabeza, ni siquiera por el cuerpo, porque es la labor de la cabeza vestir al cuerpo, darle al cuerpo. Así como Cristo, como cabeza, cuida y ama a la iglesia a la que gira. Y nos damos cuenta en ese momento, ya no pido por mí. ¿Y por qué vas a pedir por ti? Si pidiendo por la cabeza pides por el todo. Y el todo, tú eres parte del todo. Si yo pido por el todo, automáticamente te incluyes tú. Y no solo te incluyes tú, incluyes a todos. Entonces, ¿qué es destruir? ¿Qué es que en Sukkot se destruye el cananeo? Se destruye la mentalidad, compra, venta, medidas humanas, humanas. Y nos llegamos a dar cuenta. ¿Y qué tan grande es Dios? Cuando comenzamos, yo recuerdo en las iglesias cómo cantamos, pero hay que aumentar esa palabra. Mi corazón. Sosténgala. Entre más la sostiene, más universos le saca. Corazón, entona la canción. Cuán grande es. Ahora, la próxima vez que la cante, piense. Para matar al cananeo, como dice acá, destruirás al cananeo, decía la Torá, sin piedad. Cuando piense cuán grande es él, no hay medida de peso.
No hay medida de volumen. A mí me gusta ver aquí a todos los que trabajan en finanzas. Están así. Se están liberando. No hay medida de peso. No hay medida de volumen. No hay medida física. Yarda, una yarda. Un metro. Una vara. Una vara. Y aparece Isaías. Y con esta línea me despido. Aparece Isaías diciendo, ok, Isaías capítulo 40. Isaías, 700 años antes de Cristo. Isaías era un precientífico cuántico. Isaías, precientífico cuántico. Precuántico Isaías. 700 años antes de Cristo. Y le va a decir al pueblo, ni el Líbano con todo el bosque alcanza para sus holocaustos. Y hay gente que pretende que pagando va a entrar al reino de Dios. Ni el Líbano, ni los animales que hay ahí alcanzan por el lugar, ni para la línea. Las islas las pesan, sistema de pesa, las pesa como si fuera polvo, fin. Y comienza a destruirnos la fantasía de que un día tendré dinero y compraré mi isla privada. Si la compra, me invita, ¿ok? Pero si no la compra, no se preocupe. Que su padre las islas las pesa como si fuera polvo fino. Nos introduce a pesos y lo destruye. El quintal, la roba. ¿Cómo trabajan los contenedores? Toneladas, tonelada métrica. La destruye. Y nos damos cuenta que nuestro Dios, el Eterno, es un destructor de conceptos, y el Eterno es un destructor de números. En ese momento rompí la idolatría de los números. Soy libre. Nunca más ponerme bajo la contabilidad. Nunca más. Nunca más ponerme bajo el Shabbat, porque el Shabbat fue hecho para mí. Nunca más ponerme bajo la palabra de un hombre. Soy libre. Sukkot. En aquel día destruirás al mercader que hay en ti. Porque con Dios no hay negocios. Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos.